Sabemos que una de las causas del repunte de la violencia machista es la violencia económica que se ejerce contra las mujeres en este periodo de crisis, en el que muchas, debido a dramas como el desempleo y el desmantelamiento de estructuras del estado de bienestar que facilitaban la conciliación de la vida laboral y personal, como puede ser, por ejemplo, la atención a personas dependientes, han pasado a ser económicamente más dependientes de los hombres. De estas 12 acciones, 3 intentan combatir principalmente esta manifestación de desigualdad. Los 11 talleres sobre formación para alfabetización informática de mujeres, denominado Centro Comercial Abierto de la Mujer Gienense en Internet, tendrán como destinataria a las mujeres emprendedoras, dotándolas de herramientas desde la perspectiva de género, y es muy importante enfatizar esto porque los roles empresariales están todavía fuertemente masculinizados, para darse a conocer, vender sus productos y afianzar sus negocios en Internet. Igualmente, los 5 talleres titulados No estoy preparada, identificación de fortalezas personales, se centran en ayudar tanto a mujeres emprendedoras como a aquellas que están en búsqueda de empleo para fomentar su autoestima y sus habilidades en este duro proceso. Se complementan también estas 2 acciones con un taller sobre prevención del acoso en entornos laborales, que es una realidad tristemente frecuente y que se ceba especialmente con las mujeres. Desde enero a septiembre, el Área de Igualdad ha impulsado 140 actividades de formación y sensibilización en los 91 municipios menores de 20.000 habitantes de nuestra provincia, y se han beneficiado de estas actividades 7.330 personas. Hemos intentado plasmar nuestra lucha por la igualdad a través de acciones lúdicas, como los cuentacuentos Monstruos y Con Nombre de Mujer, dirigidos respectivamente a público infantil y adulto, y también mediante la representación de la obra de teatro Amores que Matan, a cargo del grupo Esfera Teatro. Hemos contado, asimismo, con la colaboración de colectivos que defienden los derechos de ciudadanos y ciudadanas que, por su condición, pueden estar sujetos a una doble discriminación. En este sentido, y en colaboración con colegas, hemos puesto en marcha talleres de sensibilización a favor de la diversidad en todas las familias y también exposiciones para favorecer la aceptación social del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. De la mano de la Asociación Luna, hemos desarrollado una campaña provincial sobre sensibilización en discapacidad y género dirigida a escolares. Hemos apostado por el empoderamiento de las mujeres gienenses a través del uso de las nuevas tecnologías y hemos llevado la formación feminista a ámbitos donde jamás se había hablado antes explícitamente de ella. 55 hombres, por ejemplo, han elegido también formarse en feminismo, y esto es sintomático de que algo también está empezando a cambiar para bien.